La gente está pidiendo que se quede Chao, porque muchas jugadas de ayer que tuvo, perdón, del sábado, que tuvo intervención Chao, que piensen, y si se lo hubieran dejado a Viera, hubiese corrido la misma suerte. La que le sacó a Cambindo, de verdad. Oye, ¿sabes qué? Esto de Chao, digo, al hombre se le presentó la oportunidad y la agarró por los cuernos, de verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que él definitivamente debe ser el titular. Yo creo que él debe ser el titular. Sí, sí. Y yo creo que hemos visto partidos como el de el sábado, donde Junior ha sido del equipo inferior y ha perdido, porque Viera tampoco tapa las que tiene que tapar. O sea, cuando Junior está jugando bien, Viera juega bien, pero cuando está jugando mal, no hace su función, lo que debe hacer un arquero de alto nivel. Pero ¿quién sería el capitán, por ejemplo, si Viera? No, él sigue siendo el capitán. O sea, Inestrosa, capitán de la cancha. Sí, la cancha. Pero Viera sigue siendo el líder. Rocha, ¿cuánto gana Viera? Pongámosle, ¿gana qué? 20 pesos. ¿Y cuánto gana Chaus? 5 barras. 3 pesos. 7. 3 pesos. Bueno, entonces también está el tema de que tú tienes un arquero que jugó en Europa, que ha sido campeón varias veces con Junior, uh-huh, y el titular indiscutido no lo vas a banquear. Y tienes un arquero de Selección Colombia. ¿Y cuánto es el contrato de Viera? 2 años más. No, un año. Un año nada más. Pero yo creo que realmente el contrato de Viera se justifica por su experiencia, por su liderazgo, la historia que tiene con el club, lo que él puede aportar, por ejemplo, a Chaos y a cualquier jugador en todas las posiciones, por su consistencia, su constancia, que es resaltado a nivel internacional. Pero un líder, un buen líder, también sabe cuando tiene que tomar un paso atrás. No, pero eso es lo que hace un buen líder. Pero no creo que Viera vaya a decir, no me ponga porque yo no, él debe competir, todavía debe competir por el puesto. Pero si él arma la rosca porque Chao se ganó la posición de titular, eso me habla mal de él. Él debe, claro que debe competir. Lo que pasa, Mateo, es que también él tiene que justificar su presencia. Claro. Entonces, aceptar que Chao debería... regresando a la frase, Karina, regresando a la frase. Si él quiere justificar su presencia, que esté listo en el momento que Chao la embarra, que esté, o sea, que muestra en los entrenamientos que él está dispuesto, con toda la experiencia que tiene, con toda la que él tiene, de todavía pelear por el puesto. Yo creo que eso quizás hasta lo puede mejorar a él. De las pocas veces que yo he visto situaciones como esas que se dan a favor de un suplente, fue allá en los años 1600, por allá en el año 91 fue Rocha, cuando llegó Juan Carlos Docabo, que llegó como la figura contratado del fútbol argentino. 91, no, fue en el 90. Fue en el 90. Y Selección. Estaba, el morochito José María Paso, que venía del equipo de reservas y tal y cual. 91, no creo que fue en el 91. Bueno, sí, fue en el 91. Fue en el 91, sí. Y como es, y Paso se fajó. A Docabo lo pusieron, le clavaron 3 goles. Después lo pusieron, le clavaron 4 goles. Algo así, estoy exagerando. Y a Paso lo pusieron 0 goles en contra. Sí. Y es más, Paso después fue campeón con el equipo.